for today. I work in the bottom part. I work in Maxima. Still more to come, more lighting, more shadows, and little details, you know, about the hair and the whiskers, I think. The flowers are surrealistic way. I did flowers before, more realistic in my other painting, but this one is more like surrealistic. I start with Nacho and with a little quail from the desert. So the flowers are inspired in this history. I hear how the lamp of God looked like, and the flowers, the colors, magical, strong colors, and they're shimmering, and they have also their blink, and they had their own life, each leaf. I want to do something different for what we see in this reality, and think about heaven, feels heaven, like how it looks like, you know, Jesus in his glory, all this type of different kind of flowers and mountains and rivers. They say there is, everything is beautiful. It's in Revelations 22:23. They say the heaven is just glorious. The colors we never see, very strong, very vivid. Me inspirado en el cielo, en historias de gente que dice ver al cielo, ir al cielo y ver visto los colores vívidos, los colores fuertes, colores que brillan, que cada hoja tiene brillo, que cada hoja tiene su propia vida y energía, las flores, los frutos, todo es diferente en el cielo. Hoy empecé a Nacho. Hoy empecé a Nacho, the other cat in the desert, and the quail, la codorniz del desierto, también empecé hoy. Y las flores van a ser de una manera surrealista. Todavía les faltan las últimas luces y sombras, entre transparentes y con colores vívidos. Y el agua, oh, the geese are passing by. Los gansos están pasando. Empecé a retocar un poco el agua. He trabajado en toda la parte de abajo hoy. Y pues estoy contento. ¿Cómo va? Como el Señor en la gloria y con sus praderas llenas de flores de colores y montañas y aguas cristalinas y su naturaleza, sus flores. Es una manera como poner a Cristo en un sueño, aunque no fue eso, fue muy duro por nosotros, pero es una manera mágica, surrealista, hasta cierto punto, porque en el cielo todo esto existe y hasta más bello. Lo mío es una pobre interpretación comparado con lo que hay en el cielo, pero tiene un poquito de eso porque viene de Él. Mi creatividad viene de Dios, y como viene de Él, hay una conexión muy pequeña, como un grano de arena, pero divina, del cielo. Así es que esto es lo que hice y estoy muy feliz. Hasta la próxima vez, que ya retocaré las flores, los gatos otra vez, haré más pájaros, haré ciertas chupaflores volando alrededor de la cruz, mariposas posadas en algún lugar en las flores, cosas de Dios.